Madrid, carmesí. Una ficción sonora basada en el universo Berserk del maestro Kentaro Miura. Gatsu, el espadachín negro. Muy pocos lo conocen. Probablemente nadie lo recordará cuando muera. Pero yo luché junto a él en la batalla de Doldrey. Yo estaba allí cuando arrojó a Mozkus el Inquisidor desde la Torre de la Condena. Lo atravesó con esa enorme placa de hierro como si fuera mantequilla. Él llamaba aquella cosa espada, la Mata Dragones. Un herrero la fabricó muchos años atrás, cuando el rey ordenó que le llevasen una espada lo suficientemente poderosa como para matar a un dragón. Un ser humano corriente apenas podría siquiera empuñarla. Pero si hay algo que podemos decir con certeza, es que Gatsu no es demasiado corriente. En su interior fluye una ira incontenible. Le ha mantenido con vida, sí, pero también le ha causado un dolor irrefrenable, y ese dolor incrementa su odio. Y mientras la llama crece, el incendio se propaga. Es la maldición del Berserk. Según las leyendas, los Berserk eran guerreros terribles para sus enemigos, pero también para sus aliados. Durante la batalla entraban en una especie de trance, exterminaban todo lo que se cruzaba en su camino. Bonito, ¿verdad? Gatsu sabía que ese fuego le consumiría. Quizás sentía que el aciago destino de este mundo le había empujado a ello. Sea como fuere, Gatsu estaba decidido a convertirse en un arma. Quizá por venganza, quizá para defender aquello en lo que creía, sus sueños e ilusiones, incluso si eso suponía pagar el precio más alto. Ah, sueños. Todos anhelan perseguir sus sueños, todos se torturan por esos sueños, pues los sueños dan sentido a nuestras vidas. Pero incluso si el sueño arruina una vida, el hombre no puede permitirse dejarlo atrás. ¿En este mundo hay acaso algo más sólido que perseguir un sueño? Yo te contaré la historia del guerrero negro, y tú viajarás y la contarás allí donde vayas. Y quizá algún día la gente recuerde a Gatsu. Quizá otros cuenten su historia y recuerden también sus propios sueños. De entre todos los mitos que construyeron este mundo, hay uno que destaca con luz propia: la mano de Dios. Los 5 avatares de la disformidad. Seres monstruosos, versados en el viaje por el plano astral. Antaño fueron humanos, pero sus ansias de poder y destrucción los sometieron a la voluntad del extraño oscuro. Es la ceremonia del advenimiento. Una vez cada 216 años, cuando el sol se oscurece y el abismo durmiente abre sus puertas al mundo de los mortales. Sucedió antaño y volverá a suceder. El Behelit carmesí, el huevo del rey conquistador, abrirá los ojos y se saciará con la sangre del elegido. De su boca saldrá el grito de los 1000 tormentos, y el halcón tomará su decisión.
Cuentan que Gatsu padeció allí su martirio. Cuentan que sobrevivió a una indecible agonía y el halcón lo humilló. Él y todos los que habían combatido a su lado fueron marcados y se les dio muerte. Pero Gatsu, inesperadamente, sobrevivió y dejó que el odio se arrastrara desde su corazón, un odio tan intenso que tomó forma en otro plano. Y desde entonces alimenta su dolor y su ira. Un odio que le otorgará poder, sin duda, pero que seguirá siendo una herida a punto de abrirse, que se convertirá en su condena. Gatsu, pobre Gatsu. Un niño perdido, nacido sin nombre del vientre de una madre muerta, abandonado a su suerte, encontrado azarosamente por un grupo de mercenarios. Adoptado por Shishu, una de las prostitutas que acompañaban a la camarilla de soldados a sueldo del terrible Gambino, se crió entre el rechazo de sus compañeros de viaje, que considerarían la llegada de este recién nacido como un mal augurio del destino, porque Gambino lo adoptó como pupilo, pero con la dureza y la distancia que le marcaba su naturaleza despiadada. Antes de aprender a caminar, Gatsu aprendió a aferrarse a la vida con el único apoyo de la joven Shishu. Juntos recorrieron decenas de campos de batalla, mientras Gambino entrenaba al niño en el manejo de la espada. Rodeados de muerte y desolación, en los avatares de un imperio que se desmoronaba, sepultado por la guerra y la enfermedad, el joven guerrero se forjaría un carácter duro y taciturno. Aprendería demasiado pronto que el mundo es un lugar cruel. Su madre adoptiva moriría carcomida por la lepra, y Gatsu se vería obligado a matar a Gambino para liberarse por fin del destino que los unía, para iniciar su propio viaje de descubrimiento. Porque los caminos que unen los imperios están siempre bañados de sangre, y todo el dolor y la tristeza y la maldad de este mundo en guerra fue tomando forma. Es la agonía de Midland, en el centro del continente. Una energía que resonaría como una campana que tocaba la sonata de la muerte. Lo que muchos no sabían es que desde el plano astral, oídos ajenos escuchan, atentos, esperando su momento. Y es que existen planos prohibidos a los mortales en este mundo y en los otros. En el centro del vacío final se extiende un abismo, como una espiral que atraviesa el espacio y el tiempo, que arrastra hacia la oscuridad las almas de los condenados, donde campan a sus anchas los espíritus de criaturas mágicas y pesadillescas. A mitad de camino entre la entidad oscura y nuestro mundo, otros planos se abren paso en la espesura de los mundos. Y en ocasiones, los planos colapsan, se entremezclan, interactúan en una danza incomprensible para aquellos que no han estudiado las leyes de la magia. Eso que nosotros llamamos cielo, eso que llamamos infierno, habita de algún modo en nuestro interior hasta que trascendemos. Pero en los dominios del mundo espiritual hay capas de diversa profundidad. El abismo es una de las más profundas, y viajar hasta su oscuridad supone perderse para siempre. Ningún ser vivo ha llegado a dichas regiones para contarlo. Pero el árbol espiral del mundo permite moverse con cierta libertad, incluso desde el plano material. En las noches de luna llena, los magos y los seres feéricos envían sus espíritus más allá de la frontera,
incluso sus cuerpos. Hadas, duendes, elfos y daimones de toda clase tienen tratos con los mortales desde que el mundo es mundo. Su carácter es tan volátil como el nuestro, pero las alianzas con estos seres son comunes. No suponen grandes riesgos si uno es diestro en el manejo de su espíritu y sabe respetar ciertas reglas. Sin embargo, existen otros planos. Planos como los bosques y desiertos de Clyfod, donde habitan criaturas temibles y despiadadas, hambrientos ogros, trolls y demonios que violan, saquean y hacen de nuestra carne y espíritu instrumento de maliciosas conspiraciones. Porque no lo dudéis ni un momento, nuestra vida tiene un valor. Se pesa y se mide, se intercambia como moneda en litros de sangre y toneladas de vísceras. Si uno alcanza el dominio de los secretos de estos planos, allí, en el centro de toda esa aterradora maravilla, quizá encuentre algo parecido a lo que la Santa Sede llama ángeles. Demonios, ¿no son acaso lo mismo? Pueden ser tan crueles como lo somos nosotros, aunque sus designios no sean tan ajenos. Y Gatsu, nuestro niño perdido, tuvo la suerte o la desgracia de llegar al mundo en uno de esos momentos preciados y temidos en los que la humanidad se ve obligada a dar un paso al frente, a decidir si jugará un papel determinante en su propia historia o simplemente se dejará arrastrar por la espiral del abismo, celebrando el festín de la sangre y el fuego, mientras el mundo se condena para siempre entre los avatares de la destrucción. Pero si somos meticulosos con el detalle, este momento precioso empezó mucho antes de que Gatsu llegara a este mundo. Fue cuando el poder del continente se disputaba entre las grandes ciudades-estado. La guerra perpetua arrasó la tierra. Hambrunas, epidemias y enfrentamientos provocaron la desaparición de más de un tercio de la población. Y entonces llegó Gaiseric, un guerrero legendario que restableció el orden, unificando a golpe de espada todos sus pueblos en un gran imperio. El primero y único que llegó a abarcar todo el continente. Poco se sabe sobre el origen de Gaiseric. No existen textos escritos anteriores a su aparición, pero sí sabemos que no mostraba piedad. Muchos le llamaban el rey demonio, el soberano de la muerte. Su casco con forma de calavera alimentaba las leyendas y el temor de sus enemigos. Su ejército se alzó sobre el mundo conocido y llegaron tiempos de relativa paz. El emperador mandó traer hombres de todas las regiones para la construcción de una gran capital en el centro del continente. Ellos, los esclavos, levantaron la poderosa Midland con llagas en las manos, a costa del sacrificio de miles, de exprimir en impuestos y tributos a la población. Se construyó un precioso paraje de lujuria y degeneración. Cuenta la leyenda que Gaiseric, ebrio de poder, encerró a un sabio que había osado llevarle la contraria. Lo arrojó a las mazmorras de la Torre de la Condena de San Albión y mandó tirar la llave. En sus plegarias, el anciano clamó a los cielos por los excesos del mandatario y 5 ángeles de la destrucción fueron enviados para ejecutar al monarca en una terrible agonía, para borrar de la faz de la tierra la ciudad del pecado. En una sola noche de relámpagos y terremotos, Midland desapareció del mapa. Muchos creen que sus restos permanecen en el fondo de la brecha, debajo de la Torre del Renacimiento, allí donde no sopla el viento ni puede verse la luz del sol.
tras la muerte del emperador y la destrucción de la capital del continente, el imperio se fue fragmentando poco a poco. Gaiseric no tuvo descendencia. Los señores de la guerra se disputaron y repartieron los restos de su ignominia. Y solo la familia real de Midland conservó algún vínculo de sangre con la estirpe del rey demonio. El nuevo mundo se sostendría bajo los poderes de las monarquías absolutas, en su mayoría corruptas y pendencieras. El papado y los miembros de su iglesia susurraban al oído de los monarcas, engordando como consejeros y confesores. Los pastores del gran rebaño, guardianes de la fe, se aseguraron de mantener el estatus de la Santa Sede, de perseguir a los herejes y ejecutarlos, de mantener limpias las almas de los pecadores. Pero las conspiraciones campaban a sus anchas, y muchos hombres de pocos escrúpulos alcanzarían rangos de poder inusitado en este nuevo orden. Los nobles debían ganarse el favor de sus reyes, y para eso hacía falta una buena guerra, porque la guerra siempre promete banquetes a los buitres. Es en esta clase de momentos de la historia en los que medran espíritus indomables como el de Griffith, el líder legendario de la Banda del Halcón. Vendía su espada y la de sus hombres al mejor postor. Su banda de mercenarios se fue ganando poco a poco el respeto del campo de batalla, y Gatsu, ya no tan niño, pero igual de perdido, se cruzó en su camino. Tras batirse en duelo con el halcón y resultar derrotado, su vida, su destino, quedaron en manos de Griffith, que le propuso unirse a la hermandad. Gatsu aceptó de buen ánimo. En el fondo, y a pesar de las batallas, de las idas y venidas, de la vida de mercenario, Griffith y la hermandad se convertirían en lo más parecido a un hogar que Gatsu había conocido. Y además, allí estaba Casca, una poderosa guerrera por la que Gatsu sentía una atracción irrefrenable. Esto y el carisma de Griffith hicieron el resto, porque poco se sabe de los orígenes de Griffith, pero todos los que se cruzaban en su camino le seguían, conformaban alianzas o caían bajo su espada. Una trayectoria digna de alguien que aspira a gobernar el mundo. No en vano, Griffith pasó su niñez en una ciudad al pie de uno de los grandes castillos del imperio, y su determinación siempre lo empujó a pensar que alcanzaría la gloria, que llegaría a tener su propio reino. Siendo todavía muy joven, una vieja adivina le ofreció al pequeño Griffith un extraño amuleto, el Behelit carmesí, el huevo del conquistador. Su portador estaría destinado a gobernar el mundo al precio de su propia carne y sangre. Y Griffith no solo era un guerrero digno de las mayores hazañas, también era un gran estratega, y su encanto personal, su seguridad en sí mismo, llevaba a cientos de desposeídos a aglomerarse a su alrededor en busca de la redención y la gloria. Y el Behelit carmesí, ese huevo amorfo de cara, nariz y ojos desfigurados, lo acompañaría siempre, recordándole que algún día estaría destinado a gobernar. Así llegó la gran oportunidad que la hermandad del halcón estaba esperando. Hacía mucho tiempo que el reino de Tudor, creado tras la disgregación del gran imperio, trataba de anexionarse una parte de Midland. La guerra de los 100 años se había convertido en el estigma de una larga agonía de enfrentamientos. Casi un siglo de lucha y muerte por la hegemonía, que parecía no tener fin. Hasta que los mercenarios de Griffith empezaron a combatir del lado de Midland. Esto desequilibró la balanza,
Los conflictos de sucesión de la dinastía de Tudor se combinaron con la astucia de un Griffith dispuesto a todo para alcanzar el poder, y la sangrienta guerra terminó con una aplastante victoria de las fuerzas de Midland en la batalla de Doldrey. Una fiesta por todo lo alto se celebró en el castillo del rey de Midland. La hermandad del halcón recibió invitación con todos los honores y Griffith fue nombrado Fénix Blanco. Algunos de los nobles juramentados del rey, en su mediocridad, sintieron envidia y rechazo hacia aquellos brutales mercenarios que ahora se ganaban los favores del rey. Un grupo de conspiradores, encabezados por la propia reina, planearon envenenar al halcón en la misma noche de su nombramiento. Pero Griffith se adelantó a sus conspiradores y fingió haber probado el fatal brebaje para después quemar vivos a sus enemigos, encerrándolos en una de las estancias del castillo. Este fue el principio del fin de la caída de la Hermandad del Halcón. Un mes después de la fiesta, Gatsu, harto de intrigas y conspiraciones, decide marcharse para seguir su propio camino. Siente que a lo largo de toda su vida se ha visto obligado a perseguir los designios de otros. Pero Griffith no está dispuesto a dejarlo marchar. Algo ha cambiado en el halcón. Gatsu ha cambiado al halcón. Y lo reta de nuevo en combate singular para tratar de mantenerlo a su lado. Pero Gatsu vence de una sola estocada y se gana su libertad. Griffith siempre había pensado que existen personas que nacen como llaves que mueven el mundo, al margen de las castas y las clases promulgadas por los propios humanos. Hay un estamento especial y verdadero, establecido por las inquebrantables leyes del universo. Así, a pesar de la marcha de Gatsu, del hartazgo de muchos de sus mercenarios, Griffith el Halcón seguirá buscando su destino con una determinación casi obsesiva, intentando hacerse con el poder del trono de Midland. Y el camino más sutil no era otro que seducir a la joven e inocente princesa Charlotte. Una noche de tormenta, Griffith entró furtivamente en la habitación de la princesa y consumó el acto de su propia sentencia. Al enterarse, el rey, que albergaba deseos incestuosos hacia su propia hija, enloqueció de ira y dio orden de capturar al halcón. Durante un año interminable, Griffith, glorioso héroe que había otorgado la victoria a Midland, fue sometido a toda clase de vejaciones y torturas. Los miembros de la banda se vieron obligados a huir y tardaron tiempo en descubrir cuál había sido el destino de Griffith, al que creían muerto. Y tras la prolongada y meticulosa aplicación del dolor, su cuerpo apenas era capaz de sostenerle. Desnutrido, famélico, plagado de heridas viejas y nuevas, lisiado para los restos y abandonado en la oscuridad, Casca, ahora al mando de los halcones, logró convencer a Gatsu para planear un rescate al saber que Griffith se encontraba en la mazmorra más antigua y profunda del castillo. Lograron sacarlo de allí con vida. El halcón era libre de nuevo, pero en su estado, poco se podía hacer para recuperarlo. Apenas era capaz de hablar, de dar más de dos pasos seguidos. Jamás volvería a blandir una espada. Y mientras la banda del halcón se reunía para discutir sus siguientes pasos, Griffith, completamente enajenado, entre alucinaciones, logró a duras penas subirse a una carreta y desbocar a los caballos. El halcón recorrió un largo trecho hasta caer desmadejado. Su cuerpo, yace ahora sobre las aguas de un inmenso lago,
y en un vano intento de suicidarse, se perfora la garganta, pero no lo consigue, y estalla en una risa histérica. Así llegó la conjunción de los astros. Así dio comienzo el eclipse. En su mano, el Bejelit carmesí, ese amuleto amorfo de muecas grotescas, se alinea por primera vez para llorar la sangre de los dioses. Los Bejelits son salpicaduras, gotas de rencor surgidas en el océano de la disformidad y caídas en el averno. Al conjugar sus rostros, el infierno se desata. El grito desgarrador del huevo del rey conquistador abrió las puertas del abismo. El séquito de las pesadillas se alza para presentar a los miembros de la mano de Dios. Inclinaos, pues, mortales, ante Poid, señor de los sacrificios, el predicador del destino infranqueable, capaz de controlar el vacío de los portales entre planos, mano de la muerte, inquietante, silencioso, enigmáticamente altivo, ubique el manipulador, persuasor de los nuevos aspirantes apóstoles, capaz de distorsionar la realidad a través de la evocación del pasado, transforma en la mente de sus víctimas el escenario de la conciencia, y así los mantiene siempre a su merced. Eslan, la diosa oscura de alas negras, señora del placer y del dolor, que se deleita en la crueldad y la seducción, una peligrosa conjuradora de las huestes de Clifford, capaz de manifestarse en nuestra realidad mediante el uso de la materia orgánica. Conrad el pestilente, propagador de la enfermedad, sus legiones de ratas extienden el pesar y le susurran los aconteceres del mundo material. Su mano es el altar del sacrificio. Su voz contaminada de venenos se impregna en las mentes de los mortales. Y el pacto es ofrecido. Y el pacto es sellado. Griffith será su nueva calamidad. Un nuevo ángel guardián en la distorsión de los planos. Su reencarnación, Femto, el invulnerable, el hermoso demonio de la fortuna. Su poder es casi absoluto. Se aparecerá desde entonces en los sueños proféticos como el halcón de la luz, mostrándose a sí mismo como la figura que salvará a la civilización de la catástrofe. Pero a cambio Griffith deberá ofrecer las vidas de sus más fieles amigos y salvadores. Casca, Gatsu, el resto de miembros de la hermandad. Un alto precio que pagó con la frialdad de aquellos que han perdido toda esperanza. Y es que, si el precio de la divinidad es sentir tan solo indiferencia, Griffith lo pagó gustoso. A cambio, trascendió con el poder necesario para cumplir el destino que se había marcado. ¿Cómo renunciar a ese poder? Era lo que siempre había soñado. La mano de Dios estaba completa de nuevo. Los 5 demonios de poder, regidores de los demonios menores, ahora sus designios resultarán igualmente adecuados, sin importar si traen el sufrimiento o la salvación para la humanidad, porque el extraño oscuro que aguarda en el abismo así lo ha dispuesto, y su voluntad es incuestionable.
hecatombe de sangre. Solo la intervención del misterioso caballero de la calavera permitió que Gatsu y Casca escaparan de allí con vida. Así dio comienzo la guerra personal de Gatsu contra la mano de Dios. Con Casca perdida y la ira creciendo en su corazón, el guerrero negro solo aspiraba a tener de nuevo a Griffith ante él. El halcón estaba ahora fuera de las leyes del mundo mortal. Era como un personaje de una historia desafiando a su autor. Y si alguien tenía una oportunidad de oponérsele, debería también salir fuera de la historia. Con un Behelit en su poder, Gatsu iniciaría su propio camino del dragón. Él nunca fue muy sutil. De vez en cuando soltaba cosas como: ¿eres creyente? Yo he visto milagros suficientes como para vomitar. Si tanto queréis alabar a vuestro Dios, ¿por qué nos abrís la cabeza y se la ofrecéis? Y si lo veis, decidle de mi parte que me deje tranquilo. En cuanto a ti, si quieres, sígueme. No me importa mientras no me estorbes. Sí, Gatsu era un poco rudo, pero creo que su amor por Casca y sus amigos, su determinación de salvarlos, podría cambiarlo todo. Podría forjar un destino compartido, porque en aquel momento Gatsu se sentía completamente solo. En su interior estaba la rabia del Berserk y nada más. Y esa lucha lo mantendrá en pie. Yo sé que él sigue ahí fuera, en alguna parte, cazando demonios y cargando con ese bloque de hierro que llama espada. Algún día se encontrará con Griffith y el infierno se desatará de nuevo. Pero esa ya es otra historia. Ojalá seas tú quien la escuche. Ojalá seas tú su narrador. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una gesta digna de las más épicas desventuras, ¿no creen? Mientras averiguamos qué le depara el destino al bueno de Gatsu, no olviden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o de nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual todo esto no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, no duden en visitar nuestro perfil de iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.